La decisión de no aplicar aranceles a productos provenientes de México en los Estados Unidos, según analistas, da un respiro a la economía de la nación latinoamericana. A continuación, hacemos un repaso a las posibles consecuencias para México y para Estados Unidos si Donald Trump hubiese proseguido con los impuestos a las importaciones del vecino del norte. Por ahora y de manera indefinida, la Casa Blanca decidió no imponer aranceles sobre productos mexicanos, una decisión que expertos económicos perciben como afortunada pero temporal y que libró a México de entrar en una potencial recesión económica hacia mediados de julio de 2019. El primer trimestre del 2019 tuvimos una tasa de crecimiento negativo de menos 0.2%. Entonces, con estas amenazas, de por sí ya había incertidumbre, el impacto negativo podría provocar que el segundo trimestre también reportara crecimiento negativo y entonces ya dos trimestres consecutivos ya sería técnicamente recesión. Del otro lado de la frontera, según el informe de la consultora de Perryman Group, la decisión unilateral de Trump le habría costado a Estados Unidos aproximadamente 400.000 puestos laborales. Solo en Texas, la cifra rondaría los 120.000 nuevos desempleados. Otro punto álgido para ambas economías sería la validación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá por parte del Congreso estadounidense. Si no hubiéramos tenido la crisis arancelaria, literalmente, yo creo que hubiéramos tenido por lo menos una pequeña ventana de oportunidad para que el T-MEC hubiera sido considerado por el gobierno estadounidense este verano. Obviamente Estados Unidos también se daría un tiro en el pie porque ya la integración de las cadenas de valor de distintas empresas, estados como California o Texas, que son de los más poderosos de la Unión Americana, pues dependen mucho del comercio con México, ¿no? Aunque Donald Trump diga que México necesita más a Estados Unidos, también es cierto que un aproximado del 40% de las importaciones norteamericanas desde su vecino del sur son bienes y productos para utilizar en el ensamblaje de automóviles o el procesamiento de alimentos. Trump lo sabe y estaría dispuesto a asumir las consecuencias, aunque sean los ciudadanos de a pie quienes sentirían directamente el golpe del conflicto comercial en sus bolsillos. Tenemos que recordar que esto también entra dentro de un contexto donde el presidente Trump está arrancando la campaña de lo que será su reelección, ¿no? El presidente Trump tiene hoy todavía un nivel de aprobación alto. Pero no suficiente como para confiarse y de allí que Trump quiera apuntar hacia el sentimiento nacionalista del estadounidense. Afirman que en medio de un debate electoral interno, México sin querer se ha convertido en una excusa perfecta para justificar acciones proteccionistas que incrementen el apoyo hacia la candidatura del magnate desde los sectores más conservadores. Los flujos comerciales y económicos van a quedar condicionados a la efectividad de los esfuerzos de México en materia migratoria. Entonces, esto me parece muy grave. Por desgracia, a mí me duele como mexicano y de entrada la reacción sí es así de agresividad, o sea, decir, no la van a pagar, vámonos hasta las últimas consecuencias. Pero viendo que esto podría ser, no exagero, se diría catastrófico para la economía mexicana, más que para la de Estados Unidos, no queda más que mantener la cabeza fría y sentarse a negociar. El que no se aplicaran aranceles sobre productos mexicanos abre el camino, en parte, para cumplir los compromisos asumidos por México en reducir la migración ilegal que busca llegar a Estados Unidos. Las cargas impositivas habrían golpeado al sector empresarial, generando mayor desempleo y los cesantes, como única alternativa, tendrían que partir hacia el llamado sueño americano pasando la frontera. Dejando el tema económico y migratorio de lado, también hubo consecuencias políticas tanto para Estados Unidos como para México. Ambos mandatarios lograron distraer las agendas internas en cada uno de sus países. Trump calmó las reiteradas acusaciones en su contra por la presunta intervención de Rusia en el proceso electoral estadounidense en 2016, mientras que en México, por ejemplo, el tema de la inseguridad pasó a un segundo plano. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.